Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost, all of us. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man. Ant-Man. I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy nos encontramos en una nueva sección para el canal. Sí, el canal es muy variado, pero hoy nos encontramos en la sección del cine, como lo vieron en el título, la miniatura y el inicio del video. Antes de adentrar más con el contenido, si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas y te quedes, ya que vamos creciendo poco a poco. Esto es JCR4, un canal para ser feliz, aventura, guerra, deporte, carrera, terror y más. En este canal todos son bienvenidos, desde los más chicos hasta los más grandes. Y si eres suscriptor o suscriptora, agradecería que dejaras un gran like y que compartieran el video. El día de hoy nos basamos en la película Avengers Endgame, con uno de los personajes principales que es Iron Man y las teorías que lo rodean. Los primeros adelantos de esta gran película no pintan nada bien para Tony Stark. Con el contrato de Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow rescindidos, las posibilidades de que Iron Man muera en abril son muy muy altas. Una teoría muy reciente y que toma muchísima fuerza entre el fandom asegura que Tony Stark moriría 14 millones de veces en Avengers Endgame. Esto remonta al momento de Infinity War, en el que Doctor Strange viaja al futuro y ve las millones de posibles líneas temporales, advirtiendo que solo hay una forma de ganar. Antes del chasquido de Thanos, Strange dejó a Iron Man en un bucle temporal para que pudiese ver los 14 millones de posibles desenlaces en el que el propio Tony Stark muere. Esto significa que ha tenido mucho tiempo para perfeccionar su plan para derrotar a Thanos. Sin salir de esta teoría, podemos ligarlo con el tráiler donde Tony graba para Pepper Potts, donde parece relajado y deprimido, como para que esta sea una de las opciones. Antes de esto, ya habrá probado posibles soluciones, y ninguna es la correcta. Iron Man se ha destacado por su capacidad de innovar, desde Mark I hasta la creación de Ultron. Muchas de las teorías dicen que Stark se sacrificará en Avengers Endgame para poder salvar a la mitad de la humanidad que había desaparecido. Después de Infinity War, solo algunos sobrevivirían a Thanos.
la vida de Tony nos enseña cómo escapa de Afganistán, lo que sucede en Sokovia y que él mismo se culpa por la desaparición de Peter Parker. Stark en varias películas nos ha demostrado que él mismo es capaz de perder su vida para salvar a terceros, y esto podría suceder finalmente en abril. ¿Por qué no? El ejército hace lo posible para contener los ataques, pero están siendo visiblemente superados. Y tengo que admitir que en todos mis años como reportera, jamás información limitada del equipo. Pero sabemos que el multimillonario Tony Stark o Iron Man... Señor, tenemos... Tú puedes estar. Ciérralo. Docenas de rumores han circulado sobre el futuro de Tony Stark y Steve Rogers. Sobre todo el hecho de contratos de los mismos actores. Se rumora que Capitana Marvel será la nueva líder de los Vengadores, donde muchas razones ponen a Stark y a Steve en segundo plano. Debido a tanto poder, hay que trabajar mucho más para encontrar vulnerabilidades y complejidades, lo cual puede ser usado para crear grandes arcos argumentales llenos de drama. Eso es un acto de tal calibre de Tony Stark. Puede ser uno de los más humanos. En el video de hoy nos acompaña la voz de Javis, que en su canal pueden ver otro tipo de teorías, principalmente de Capitán América, el cual yo también salgo, y el link está en la descripción. Y así terminamos el video de hoy. Espero les haya gustado, que les haya servido para otras teorías. Dejen un gran like, que así veré si les gusta este tipo de contenido, ya que el canal ha tenido una gran variedad. No olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales: Facebook JSR4, Twitter JSR4-oficial y en Instagram JSR4-youtube. Antes de irme, le mando un saludo a Tomás, que me sigue por todos lados y se nota su gran apoyo. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video o gameplay. Chau chau. Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa. Mi meta es esa, wow, 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 wow.